Hola, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. ¿Qué tal? Yo dije, nadie ha entrado. Qué tremendo. Pero ya entró usted. Sí, yo estaba conectado temprano y no había nadie, me salí. Ah, ok. Ah, bueno. Está bien, entonces. A ver cómo están hoy de luz por ahí. Buenas noches. Hola, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo estamos? ¿Ya listos? Ya listo, esperando la clase. Perfecto. Ya vamos a empezar. Ya casi. Hay bien poquitos conectados. Eso estoy viendo. Eso estaba viendo ahí con Vladimir, estaba conectado. Lo digo que ojalá que no tengan problemas con la energía. Ojalá que no. Darle un minutito más para ver si logran conectarse. Ok. Llega, llega. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, Mari? Bien, por acá llegando. Buenas No, okay. tardes. Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidos. Va. Ay. Vamos a empezar entonces. Ya entramos unos cuantos más. Vamos a ver. Sesión 8. Saludo, bienvenida a nuestra agenda, ¿verdad? Siempre hay que comentarla.
presentación del contenido, el objetivo. Tomamos la asistencia, desarrollamos la sesión y tendremos nuestro cierre. ¿Qué vamos a ver ahora? Búsquedas avanzadas con la función índice y coincidir. Nuevamente vamos a empezar a mezclar funciones. ¿Y cuál es el objetivo entonces? Que al finalizar la sesión seamos capaces de implementar la búsqueda avanzada y ubicación de información utilizando la función índice y coincidir. Conocer su sintaxis y funcionamiento mediante el procedimiento correspondiente. Índice es una función que soluciona las limitaciones de la búsqueda en las funciones buscar B o buscar H, ¿verdad? Índice convierte una tabla en un mapa cartesiano donde indicamos las coordenadas del valor que queremos. Y lo ideal para realizar este tipo de búsqueda es trabajar con listas desplegables de validaciones de datos. Luego, recordando también la función índice, es un argumento obligatorio y es una referencia a uno o varios rangos de celdas. Si nosotros especificamos un rango no adyacente para la referencia, lo debemos escribir entre paréntesis. Recuerde, no adyacentes que no se encuentran uno a la par del otro, están separados. ¿Y cuál es la sintaxis? Necesitamos un número de fila, que es el argumento obligatorio, y es el número de la fila en el argumento, la referencia de la que se devolverá una referencia, valga la redundancia. El número de columna es opcional, pero también es un argumento utilizable. Y el número de área, este depende si trabajamos con varias áreas a la vez. Si cada área de referencia contiene solo una columna o una fila, el argumento de número de fila o columna respectivamente es opcional. Es decir, si yo solo tengo datos en la columna A y B, pues entonces ahí no necesito en la columna A, ahí solo voy a trabajar en filas. O si tengo la información en la fila 2, no necesito, voy a trabajar solo con las columnas. Si se omite el número de área, lo que estábamos mencionando acá, quiere decir que solo trabajo con un rango de celdas en específico. Ya vamos a ver cómo funciona todo esto. Casi siempre la teoría es un poco más complicada, pero ya con la práctica es mejor. Vamos a abrir el archivo, por favor. La práctica sesión 8. Voy a pasar la asistencia. Veamos. Recuerde, porfa, escriba su nombre completo en el dispositivo. Veamos. Adelaida Noemí Alvarado de Martínez. Presente. Listo. Hoy sí lo dije bien. Sí. Solo que no me he puesto su nombre completo. Alejandra José Martínez Morán. Presente. Listo. Ana Maritza Díaz Claros. Listo. Brenda Yamilet Rivas de Bonilla. Presente. Listo. Carlos Edilmer Romero Patrés. ¿No? Cristian Alfredo Canizales Ramos. Presente. Listo. Eduardo José Peña Hernández. ¿No? Elvin Samuel Cruz Nieto. Sí, buenas noches, presente. Buenas Samael. Noches. Ajá, Samael, Elvin Samael, Cruz Nieto. Correcto, gracias. Listo. Gerson Elis Sánchez García. Presente. Listo. Isaac Adalberto Arias Martínez. Don Isaac.
se ha levantado. Jacqueline Verónica Rubio Estrada. Presente. Hola. Listo. Presente. Vaya, ahorita. Luis Salvador Batarse Soto. Presente. Listo. María del Carmen Villalta Romero. Presente. Listo. Mauricio Isaías Hernández Martínez. Presente. Muy bien. Melvin Javier Peña Peña. Melvin. No. Noé Rodolfo Argueta Mena. Presente. Listo. Sandra Janet Orellana Pineda. Presente. Listo. Vladimir Arturo Nieto Zacapa. Presente. Muy bien. Walter Alberto López Vigil. Presente. Muy bien. Yancy Lisette Ayala Melgar. Presente. Listo. Y Jennifer Patricia Presa Pineda. Buenas noches, Melvin Peña, Melvin Peña, Melvin Peña. Presente, presente. Ya pasó lista, ya se queda. Se queda fuera, dice. La playita. Vean. Ok. Ok, solo me queda entonces Eduardo José Peña y Carlos Edilmer Romero Batres. De ahí a todos estamos. Ok. Vamos a ver. Entonces, ya cargamos el archivo. Índice y coincidir. Bien. Aquí vamos a hacer una búsqueda con dos criterios. ¿Sí? Recordemos que coincidir nos devuelve la ubicación del valor que estamos buscando. Si nos referimos al número de fila o el número de columna. Acá, si ve, ya tenemos el horario. ¿Sí? Y también acá ya tenemos los días. Esto basado en esta información. ¿Ok? ¿Qué hora teníamos? Me olvidó, la vamos a poner. Las 10. Las 11 tenía. Y lunes, ¿verdad? Sí, las 11 y lunes. Vale. Ok. Acá esto, recuerde que se ha creado con la validación de datos en grupo horario. Mire, acá está el rango de celdas. Igual, lunes, los días, es otra validación de datos. Y acá está el grupo. Días, denme un segundo. Ok, entonces vamos acá. Para obtener el importe, necesitamos primero, vamos a trabajar con la función índice. Recordemos que índices, sus argumentos son de dos tipos, ¿verdad? De matriz o de referencia. Vamos a ocupar el de matriz, ¿sí? Para poder obtener el resultado. Si yo trabajo índice, mi primer criterio es la hora 11 y el día lunes es mi segundo criterio, vengo yo acá 11 y lunes. El valor o el resultado que yo debo tener es 301. Pero como yo no sé
en cuál celda se encuentra el horario, entonces vamos a venir y ocupar coincidir para que nos devuelva el número de fila y el número de columna. Pero la primera parte es la matriz. La matriz es las celdas de donde queremos ir a extraer la información. Entonces, en este caso, marcamos de la C5 a la H14. ¿Ya está? Esa es la matriz. Luego, número de fila. Aquí es donde vamos a ocupar coincidir. ¿Qué valor es el que vamos a buscar? ¿Cuál es mi primer criterio? Valor buscado. Ajá. ¿Y cuál vamos a buscar? ¿El horario o el día? El horario. El horario. Entonces le vamos a marcar la K9. ¿Y a dónde lo vamos a ir a buscar? Al horario. Ese rango ya está creado, por eso es que ya les aparece a ustedes. Y vamos a revisar cuáles son los rangos creados. Ahora, la coincidencia va a ser menor que, exacta o mayor que. Exacta. Exacta, entonces ponemos 0, ¿verdad? Cerramos el paréntesis. Y si vemos, con esa función acabamos de terminar la parte del número de fila. ¿Sí? De la función índice. ¿Sí? ¿Se logra distinguir ahí? Usted tiene que fijarse en esto, mire. Índice, matriz, número de fila. Entonces, luego ponemos punto y coma. Y ahora necesitamos el número de la columna. ¿Ok? Entonces, como en teoría nosotros no sabemos el número de la columna para el día lunes, entonces vamos a venir y ocupamos nuevamente coincidir. ¿Qué valor vamos a buscar? Sería el lunes. Exacto. M9. Así es, M9. Vamos a buscar el día lunes. ¿A dónde lo vamos a buscar? Ya tenemos el rango días. Y luego, la coincidencia exacta o aproximada. Aproximada. Recuerde que es texto. Ah, no, exacta. Exacto. Cuando es texto, hacemos la coincidencia exacta. ¿Ok? Y por último, nos queda cerrar el paréntesis. ¿Listo? Presionamos Enter y dice 301. Veamos. Acá 11. Día lunes, 301. ¿Coincide?
sí, ¿verdad? Voy a poner la fórmula de nuevo. Sí, coincide. Va, ahorita ahí está la fórmula. Coincidir de la K9 el horario. Coincidir. No me dio, no sé. Revisemos. ¿Díaz lo tildó o no lo tildó? No. Hay que tildarlo, está con tilde. Ahí está. Uh-huh. Ahí sí. Ok. Entonces veamos. Esto trabaja así. Recuerde la función. Vamos aquí a la ficha fórmulas. Yo le voy a dar acá. Usted solo observe. Evaluar fórmula. Le doy evaluar. Lo primero que hace es empezar a cambiar los valores. Primero me puso acá el número 11 en lugar de la K9. Luego el nombre del grupo horario, ya me lo pasó al rango de celdas. Y luego el resultado, mire, es 8. Recuerde bien, el resultado de la número de fila dio 8. Después vuelve a evaluar. Ahora M9 lo pasa al día LUN que tenemos acá. Días lo convierte al rango de celdas seleccionado de la C4 a la H4, evalúa y el resultado es 1, la columna 1. Después de eso, acá al rango de la C5 a la H14, va a ir a buscar la fila 8, columna 1, y por eso el resultado es 301. Veamos si es cierto. En teoría, esta sería mi fila 1, 2, espérame que ya vi que tienen un color blanco. Vamos a cambiar. Acá. Llega hasta el 10. La señal para compartir la fórmula, por favor. Va. Lo único que le entendí es que le comparta la fórmula. Todo lo anterior no se le entendió nada, pero ya se la voy a compartir, ¿ok? ¿Sí o no? Sí, yo no solo eso la escuché. Compartir la foto. Yeah. Así que ahí está, ahí se la pongo. ¿Tiene y mientras... ¿Hola? Tiene problemas con la señal, quizás. Sí, por eso se la escucha así. Mientras va evaluando, veamos. Las 11 están acá en la fila 8. Que fue el primer resultado que nos dio en la evaluación, ¿verdad? Aquí, en este coincidir, el resultado fue 8. Y luego, el número de la columna fue el 1, ¿verdad? Que es este otro, coincidir. Entonces, índice le dice que a este rango vaya a buscar la fila 8, columna 1. Porque son los datos que tenemos marcados ahorita en nuestra celda. ¿Sí? ¿Ya está la fórmula? Sí, ya está. Ok. Entonces presiono Enter. Y si usted viene y en el día, en lugar de ser lunes, es viernes. Y siempre es las 11, mire,
8:63. Ah, no, que no son las 11, son las 16. Marco las 16. Cambia. ¿Sí? Haga cambios ahí, pruébelo. ¿Ya está? Sí. Bien, ¿le funcionó con los cambios y todo? Sí, funciona. Sí. Ok, pasemos al siguiente ejercicio entonces. Y antes de poder desarrollarlo, quiero mostrarle acá en la ficha fórmula, en el administrador de nombres, aparecen ya todos los rangos creados, ¿sí? Estos yo los hice para que no estuviéramos en la clase haciéndolos. Pero lo que quiero es que vea que acá nosotros creamos los rangos para no estar yendo a hacer la selección de las celdas. Ahora, acá dice ejemplo de función índice con referencia. Si vemos, yo tengo área 1, área 2 y tengo acá mi número de fila, número de columna, número de área. ¿Qué quiere decir? Que si dice que es del área 2, va a venir a buscar aquí. ¿Ok? Número de fila 8. Empieza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sería la sandía. Y luego dice el número de columna 2. Me tendría que aparecer el número 3, ¿verdad? Entonces hagamos ese ejercicio acá. Empezamos con igual, ¿verdad? Sí, ¿qué sigue? Índice. Índice. Ahora, ¿cuál será nuestra matriz? Sí, debo trabajar con ambas áreas. Número de fila. Pero primero es el rango a donde voy a buscar la información. Vamos a ocupar las dos, dijo. De la 5 a la... A la 12. 12. Ajá. Y luego la de 5 a la E12. Pero, ¿qué decía la teoría? Para poderlos trabajar ambos. Hay que poner el... Hay que ponerla ahí. No. Para incidir. No. No. Adivinando. Decía, cuando son dos rangos de celdas diferentes, se abre un paréntesis. Ok, entonces vamos a marcar de la A4 a la B12. Presiona control y marca de la D4 a la E12 y ahí va a cerrar paréntesis.
cerramos paréntesis. La A4 a la B12, dijo. Sí, ese es el primero. Y de la D4 a la E12. Cuando ya lo tenga marcado, cierra paréntesis. Por dos paréntesis. Uno. Ahorita uno. Solo uno. Luego. Viene la parte de el número. Ah, perdón. Después del paréntesis. Punto y coma. Sí. Seguido del punto y coma. Va. Exacto. Que lo tenemos en la H3. Punto y coma. O coma, ¿verdad? Según su caso, el número de columna. Luego, punto y coma, porque recuerde que hoy es de tipo referencia. Número de área. Está en la celda. H5, muy bien. Ahora sí cerramos el paréntesis que nos hacía falta. Sí. Ese paréntesis debe estar en color negrito para que quede claro que sí está cerrando el primer paréntesis. Okay. Bien. Presione enter. A3. Sí, ¿verdad? Y si, por ejemplo, en lugar de ser la columna 2, es la columna 1, también. Dice sandía. Y si en lugar de ser el número de área 2, es el área 1. ¿Puede poner la fórmula de vuelta, por favor? Sí, ahorita. Ya. Gracias. Okay. Bueno. Bien, haga cambios acá. Okay.
Vamos a ver ahora el ejemplo 3. Dice acá que va a buscar el importe de venta por producto, mes y tienda. Necesitamos acá las listas desplegables para poder obtener acá un resultado. Entonces, trate de hacer la lista de los productos. De producto. Con lista en validación de datos. Hola. Solo producto. Producto y mes. Mes. Todas las tablas tienen el mismo número de producto y los mismos meses. Las cuatro tablas tienen eso. Por eso es que en este vamos a trabajar esta parte de referencia, porque va a haber número de área. Pero ahí hay algo diferente que hacer. Y número de tienda, ahí no. También vamos a crear lista. Entonces, veamos. Como recuerde que ya están creadas los rangos, entonces usted solo viene acá lista y si es el producto, ponemos igual producto y ya nos aparece. Para el mes, ay, perdón, vamos a validación, lista. Igual mes. Exacto. Y el último, meses ha de ser, o mes dos, no, ¿cuál era? Quiero ver, meses, dos. Quiero ver, enero, febrero, marzo, abril, y el número de tienda. Si yo no sé o no recuerdo cuáles son los nombres, vengo aquí al administrador de nombres y las tiendas se llaman tiendas. Meses. Igual tiendas. Ajá. Sí, los meses son meses. Así los he nombrado. Meses. Meses. Sí. Tiendas con ese al final. Ah, mira, medio. Espéreme, vamos a ver por qué no. ¿Por qué no nos da? Aquí la vamos a hacer diferente. La vamos a hacer nosotros. Aquí la lista. Entonces le vamos a poner tienda
1, punto y coma, punto y coma. Ahí está. Ahí está, ya me no va. 01, punto y coma, tienda 02, punto y coma, tienda 03 y tienda 04. Vamos a ver si sale. Ahí está. Así. De 01, 02, 03 y 04. Ahí sí hay que separar. Sí, ahí sí lo podemos poner separado, no hay problema. Bien. ¿Qué pasó? Puedo poner de nuevo. Quiero ver cómo me quedó el sonido. Ahí está. Le dimos un pase. Ya está. Vamos a ver que no me dio. Quiero dar tienda 01, 02, 03 y 04. Ojo, si en su computadora el separador de argumentos es coma, tienen que poner coma y no punto y coma. Sí, con coma lo tengo. Ah, okay. ¿Lo pusiste lista? Ahí está ya. Sí. Oiga, lo que mal. Pero lo voy a volver a hacer porque me tiró tiendas 2 y 3, me tiró juntas. Vamos a Vaya, arreglar. revise, revise. Ah, sí, que la coma me faltó en eso. 1000 horas más tarde. Hoy sí, ya. Listo. Ahora, dice el importe de venta por producto, mes y tienda. Yo lo puedo poner acá, que quiero el producto 2 del mes de marzo de la tienda 3, por ejemplo. Ahora, primero, si yo utilizo la función índice, ¿qué valores son los que yo necesito para que se ejecute? Para que yo pueda trabajar con la función índice, ¿qué valores necesito? Estamos de la B4 a la B8. Ajá, necesitamos primero todos De los la rangos B4. a utilizar, ¿verdad? Ajá. Pero también necesitamos el número de fila, el número de columna y el número de rango, ¿cierto? Así es. Ok, entonces lo voy a invitar que ahorita me obtenga usted acá el número de fila, el número de columna y el número de tienda. O sea que va a ocupar ahorita coincidir. Aquí, obtenga los números. Recuerde, coincidir le va a dar de resultado un valor numérico. Inténtelo. Igual coincidir.
Así, ¿verdad? Coincidir. ¿Cuál es mi valor buscado? ¿A dónde lo vamos a buscar? En el grupo producto, en el rango producto. Y es de coincidencia exacta. Dos, pero no sé si estará correcto. Dos, ¿correcto? Por favor, ponga la fórmula. Ay. No, ¿cómo? La copia. ¿Cómo? Ponga dos de resultado. Por favor. Ah, vale. Ahí está. Este meme. Pero ¿por qué? Que dice I3. Sí, es la celda donde dice producto 02. Nosotros hicimos el tipo I3 con producto. Yes. ¿Le dio el resultado? Sí, gracias. Vaya. Ahora, hagan ustedes los otros dos. El de la tienda el segundo lleva un poquito de trabajo. Es... Ajá, eso es lo que estaba pensando, pero no sé. No estoy viendo porque no sé dónde. ¿Dónde? O sea, ¿dónde? En el de marzo me dio tres en el mes. Tres. Correcto. Pero entienda si no sé, ¿sí? Porque son cuatro. Ajá. ¿Qué se le ocurre? Esperar que me tichen. Ve. No le digo, pues, y a los demás, ¿qué se les ocurre? Sí, hágalo. Sí, hágalo. No, pero primero dígame. Véalo así. Si es tienda 1, va a tener un número 1. Si es tienda 2, número 2. Si es tienda 3, número 3. Y la 4, ¿verdad? Número 4. Tienen que asignarle un valor según el nombre. Función sí. Aquí no va a ocupar coincidir. En este, en el número de tienda, no ocupamos coincidir. Ahí es función sí. Si dice tienda 1, es igual a 1. Si dice tienda 2, igual a 2. Y así sucesivamente. Recordando que en la función índice nosotros necesitamos un número de fila, columna y área. ¿Sí? Igual. Sí. Mi prueba lógica es que si en la celda I5 dice tienda 1, o sea, es igual a la B2, ¿qué número le vamos a asignar? Si dice tienda 1, ¿qué número le vamos a dar? Uno. Uno. Si no, bueno, ya tenemos esa primera parte. Sí. Bien. Hacemos un nuevo sí. Volvemos a comparar la I5, pero ahora lo vamos a comparar con la tienda 2. ¿Estamos?
¿Estamos hasta ahí? Sí. Si esa comparación es verdadera, ¿qué valor será de regreso? Dos. Dos, muy bien. Punto y coma. Y vuelvo a hacer otra comparación porque recuerden que son cuatro tiendas. Le ponemos otra vez. Sí. Sigo trabajando con la misma I5, vea. Le pregunto si es igual a la tienda 3, es decir, a la B18. Si eso es verdadero, ¿qué número le asignamos? 3. 3. Y si no es ni 1, ni 2, ni 3, ¿qué número será? No. Si no es 1, 2, 3, ¿qué número de tienda queda? 4. 4. Entonces le asignamos el número 4. Ok. Tres paréntesis son, ¿verdad? Son tres paréntesis de cierre. El primero es morado, el segundo rojo y el último negro. ¿Lo tiene? Sí. Bien. Enter. Entonces. ¿Le dio tres? Sí. Ok. No, póngame la forma. ¿Mm? Póngame la fórmula. La fórmula. Ajá. Porque no me dio. Por favor. Ay, por favor. Aquí está. Sí. La palabra mágica, hija de kinder. ¿Verdad? Sí, estoy recordando eso. Ok. O sea, Pedro dijo el ciego. Vea. Ese donde está el error. ¿Ya la encontró? Sí, ya está. Okay. Licenciada, ¿me puede poner la, por favor, la de la mes? Mes. Sí. Ahí está. Pero mi cuatro me dio. Sé que es lo que me falla ahí. Mari, mándeme una captura de la fórmula, quiero verla. Ahí está, está, gracias. Vaya. Para ver qué es lo que tiene. No sé qué le estoy haciendo. Mándela, mándela para que la ahorita, revisemos. Ahorita, ahorita. En WhatsApp. Sí, en WhatsApp. Va, ahorita vamos a ver WhatsApp. WhatsApp. Ahí están. A ver qué cargue, pues, porque está. Vamos a ver. Y 5 igual B2, 1. Y 5 igual B10, 2. Y 5 igual 18, 3, 4. Y quiero ver. ¿Y qué resultado le da? Ah, lo que pasa es 4. Que ya vi, ya vi. Lo que pasa es que yo puse los nombres de los de las tiendas separadas por un guión, por un espacio. Tienda espacio 01. Entonces, mi lista de validación tiene ese espacio y la ajá, suya la mía no. No la tiene, no. Ajá, eso es lo que le hace falta.
Okay. Y para tener ese 3, lo tengo que volver Cuando a... ya lo cambia acá, Se va a se cambiar tiene que automáticamente. actualizar. Dejo un espacio entre tienda y el número, ¿verdad? Sí. Sentir lo mismo. Quiero ver, dele clic aquí y muéstreme el listado como le aparece. Momentito. La fórmula no la toque porque la fórmula está bien. Solo aquí. El filtro. En el listado. Le Ah, doy de aquí tienda. y ahí lo manda. Ajá. Okay. Ahí está ya. Espérenme que me cargue. Ahí está. Cámbiale ahí, ponga, marque la que dice 03. Lo que pasa es que todavía Esa tiene la anterior. está. Ajá. Ah, sí. ¿Hoy sí? Ahí está ya, sí. Hay un cae. Perfecto. Lo creo. Va, entonces ahora. Aquí la vamos a poner solo para que no se nos olvide. Vamos a poner argumentos, función, índice. Solo para que nos quede ahí de referencia. ¿Ya está? Sí. Bien, entonces acá vamos a hacer escribir igual índice y vamos a abrir paréntesis. Vamos a ir llamando los rangos de las tiendas. Mire, la marco, punto y coma. Tienda 2, punto y coma, tienda 3 y tienda 4. Cuando ya lo tenga así, cierra el paréntesis y esa es nuestra referencia. Cuando ya haya llegado hasta ahí, me indica. Ya, siempre le va agregando guión bajo. No, ese, o sea, esos rangos ya están creados. Ya Ya. tienen el guión bajo y todo. Usted solo tiene que escribir tienda y en el listado que le aparece, selecciona la 1, coma, después la 2, coma, después la 3, coma y la 4. ¿Ok? Porque recuerde que los rangos de celdas no pueden llevar espacios vacíos. ¿Sí? Ok, luego recordemos que después de la referencia va el número de fila, después
el número de columna y por último el número de área. Como ya obtuvimos esos valores, solo hacemos referencia a ellos. Porque si no, tendríamos que agregar esas tres funciones a la función índice como tal. ¿Ok? ¿Lo tiene ahí? Ok, al presionar Enter, le da 20.297. Dice que es de la tienda 3. Me voy a la tienda 3, busco marzo, y era el producto 2, ¿verdad? Mire, 20.297. Si usted le cambia a la tienda 1, siempre el producto 2 y marzo, mire, 10.768. Ok. Ponga la fórmula, por favor. Voy. Vaya. ¿Ya está? Va, hágale una captura y lo termina. Sí, ya lo capturé, solo porque la fórmula de la otra, porque tampoco me dio. ¿De cuál otra? Ya está. Me dice tienda. Ahí está. Gracias. Listo. Si nosotros hacemos una sola fórmula, ya, quedaría de ya, este gracias. tipo, mire. Por eso es que lo hice por separado, para que no le tocara trabajarlo en una sola. Pero si usted lo quiere trabajar en una sola, hágalo y me comparte si le dio el resultado. ¿Ok? Inténtelo. Vamos a llegar hasta acá. Guarde los cambios, ¿verdad? Guarde, guarde, guarde. Y sería todo por hoy. ¿Ok? Recuerde entrar a la plataforma y trabajar los laboratorios, ¿ok? Así que pasen feliz noche. Nos vemos el día de mañana. ¿Listo? Bueno, pues, chao, buenas noches. Chao, chao. Finalizo para todos y cualquier duda me escribe. Sí, igual. Okay.